Hola, Trans fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una video review. ¿Qué tenemos hoy aquí? Pues hoy tenemos la segunda versión que saca la compañía Kubianbao de su propia figura de Home de Transformers 4. Más que propia, es una copia descarada, simplemente le robaron algunas cosillas. Así que no hablamos de una figura original, hablamos de una copia descarada con algún pequeño arreglillo. Ven ustedes que aquí no pusieron detective, pusieron camuflaje a Joy, porque es la versión camuflaje para ser más fiel a su contrapartida de la película. Lo primero que llama la atención es que esta no ha venido con esta caja de protección, que son ustedes que vino con la otra, lo cual es un poco molesto, porque estas cajas a la hora de almacenarlas quedan mucho mejor, porque así la caja principal queda perfectamente protegida. ¿Ven ustedes cómo reflejan los focos en la caja? Y es porque tiene un tono muy brillante. No tiene este acabado mate que tiene esta caja, sino un acabado muy brillante. Ven ustedes, las cajas son exactamente igual de grande y solamente cambian pequeñas cosas. Kubianbao pusieron arriba, aquí pusieron abajo, parte metálica pusieron aquí, allí lo pusieron arriba, cambiaron el nombre y el símbolo de para entrar en WeChat de Kubianbao lo pusieron, el código vídeo pusieron en este lado. Por demás, las cajas son muy parecidas, no sé si van a verlas ustedes bien, pero vamos a intentarlo. Ven ustedes que en la orilla la caja es muy parecida, simplemente esta tiene todo este dibujo de camuflaje. Si vamos a la otra cara, vean ustedes como también aprovecharon prácticamente la misma imagen en la caja. Y si vamos a la parte trasera, si no se nos cae el escenario al suelo, tanto movimiento, vemos que como en la parte delantera la figura es un poco diferente la imagen que utilizaron del modo robot, y que también cambian algunas pequeñas cosillas, como esta por ejemplo no tiene el símbolo de WeChat en ningún sitio. Las partes, ven ustedes, aquí vemos unas partes metálicas que tiene al igual que aquel, y aquí vemos las dos versiones de la figura normal y camuflaje, y vemos que tiene un poco de historia. Ustedes lo verán bien, aquí tiene un poco de historia y aquí tiene recomendaciones. Este en cambio no tiene nada de historia. Y por la parte delantera, que no se lo mostré, decirles que aparte de ser mucho más brillante una caja que la otra, esta está completamente en relieve toda la figura, tanto modo robot como modo alterno, y queda realmente muy bien el acabado. Acabado brillante, en cámara se ve un poco raro, pero luego en vivo se ve bastante bien. Pero yo creo que la caja sea todo esto en relieve, incluso el símbolo de este símbolo está todo en relieve, queda bastante bien en la caja. Bueno, una vez que vamos a quitar esta caja y vamos a abrir esta caja a ver qué nos trae la figura. Vamos a abrirla así, porque si no se nos va a caer todo al suelo. Bueno, pues una lástima, porque pasa exactamente igual que pasaba con la figura que han salido después, porque Megatron es la única que venía en un empaque de corcho para poder disfrutarla plenamente. Y esta forma de poner la figura no es que me disguste especialmente, pero sí que es verdad que hace que cuando usted le quita las cintas que llevan las orillas, esos trozos de cinta aislante, se cae la figura con nada más verla. Entonces, no estoy incluso la... Este empaque, ustedes como se deforma cuando lo coge uno de arriba, es demasiado pequeño para una figura de este peso, porque la figura pesa un templo. Vean ustedes que está todo perfectamente guardado, pero sí que verdad que en ese empaque de corcho quedaba bastante mejor. Vean ustedes que tenemos aquí, a ver si no se me cae, tenemos aquí todas las partes para formar su barriga. Aquí tenemos la munición que se le pone alrededor de la cartuchera, y metemos la figura, que sí que está todo bastante bien empacado, pero no ustedes que debido al peso de la figura, si en cuanto movemos un poco la caja, la figura se caería al suelo. Está bastante mejor los empaques de corcho como utilizaba Kubianbao pues una figura, o como luego ha utilizado Wei Jian, porque queda todo bastante más sujeto. Bueno, vamos ya a ver qué tal está la figura en el modo alterno. Bueno, como en toda revés comparativa, vamos a comparar la primera versión de esta figura con la segunda versión y explicar las bondades o los defectos de una versión sobre la otra. Primero decirles que no es que se me olvidara ponerles el manual durante la presentación de la caja, es que simplemente no lo trae. Así que este es el de la figura normal,
Me imagino que será más o menos igual, así que ustedes ya lo vieron. Pero de verdad que la figura mía no la trajo, parece que se le olvidó echar el manual o se perdió en el trayecto o quién sabe qué. Bueno, quiero mostrarles esta configuración de las armas que le he puesto, porque la encontré el otro día en internet, no sé si será oficial o no será oficial, la instrucción de luego no lo pone ni en la del CAO ni en la original. Vean ustedes qué curioso, porque se queda la ametralladora, esa especie de ametralladora que lleva, se queda a modo de cañón en el modo alterno. Hubiera estado genial, por supuesto, que esto se hubiera tenido un pie, o sea, una articulación para poder subir y bajar, pero aún así se queda realmente bien. Y vieron ustedes que se cayeron las primeras piezas, no se queda muy sujeta esta parte, no es que se caiga con mirarla, pero no se queda, queda muy sujeta. Pero bueno, ya ven ustedes esta configuración de las armas que le hice un tanto diferente, pero también queda bonita, no me disgusta. Bueno, vamos a quitarle las armas ya y así ya les enseño la figura tal cual, pero ven ustedes que con esta configuración no se ve nada mal la figura. Por este lado queda un poco más vacío, pero por la parte de arriba con ese cañón queda realmente bien. Bueno, la figura, como ven ustedes, es la versión camuflaje y varía mucho el color respecto a la versión anterior. Estructuralmente son exactamente iguales, es la misma figura pieza por pieza, todo está puesto en el mismo sitio, pero sí que cambia el color de la figura. Decirles que a mí me parece mucho más llamativa la versión de camuflaje en el modo alterno. En el modo robot ya es otra cuestión, pero en el modo alterno, esta versión con esta pintura queda mucho más bonita y destaca, por así decirlo, aún más las bondades de este molde, porque incluso hay partes que no están pintadas en la primera versión, que la segunda sí que se acaban de pintar. Pero ustedes cómo resalta toda esta pintura, cómo resalta, vean. Se ve mucho mejor en este aspecto y resalta muchas partes, como por ejemplo en ustedes. Si se los pongo aquí los dos juntitos, vamos a intentarlo porque son figuras que pesan muchísimo. Vean cómo al estar pintadas algunas partes como esta, vean cómo resalta mucho más las piezas. Dijéramos que como si le diera volumen a la figura esta pintura de camuflaje, queda realmente muy bien. Incluso en la gabina ven ustedes cómo le pintaron toda esta parte de gris, y es lo que le digo, parece que resalta más todas las partes. También hay que decir que en esta ocasión pintaron todas las partes de plástico feo sin pintar. Ven ustedes, por ejemplo, una de las partes donde más se nota es en el retrovisor. Vamos a intentar que vean ustedes los retrovisores a la vez. Ahí lo ven ustedes, cómo de estar pintado esa pintura gris metálica, está pintada en... bueno, no está pintado directamente, cómo resalta muchísimo más. Al igual que este tubo de escape que lleva aquí arriba, ven ustedes como pintado en esa pintura metálica, resalta muchísimo. También esta articulación de la parte del pie que queda aquí abajo, también se ve mejor pintada, pero no es... eso es algo que no se aprecia en el modo alterno, sino en el modo robot. Ven ustedes que las ruedas que cambiaron su color, perdieron detalle porque estas están pintadas en la parte de la llanta, pero en cambio le dieron una especie de tono verdoso, como desgastado, que le queda bastante bonito. Vean, ya digo, resalta mucho una figura sobre la otra, queda realmente bien. Por la parte delantera, como ven ustedes, las variaciones de pintura sí que han sido mínimas, porque todas las luces que lleva están exactamente los mismos colores. Lo único que sí que ha cambiado realmente es que pintaron toda esta parte, que es como una especie de paragolpes que lleva aquí debajo, esa rejilla, que en el original estaba, bueno, original de la primera versión, porque esto es una figura pirata, por supuesto, pero en esa versión estaba sin pintar y se veía mucho más. Este, ustedes, las luces de Gálibo, todo, bueno, luces de Gálibo, estas luces que hay aquí encima, todo es... está exactamente igual por la parte delantera. Y por la parte trasera vieron que una vez más se olvidaron de pintar las luces traseras, lo que es una mala noticia, pues simplemente la pintada de rojo como las delanteras se hubiera visto bastante mejor. Respecto a la figura, como les dije, la pintura le da como volumen, pero es que además cuando ustedes pasan el dedo
da la sensación de que le han dado una capa de pintura verde, este verde khaki, verde militar, y luego hayan pintado toda la parte esta grises y estos tonos beige, le han pintado por encima. Parece como si fueran, da la sensación como si fueran pegatinas. Está muy bien pintado porque no hay, ustedes que todas son diferentes y está pintado con mucho gusto, pero sí que da la sensación como si fueran, como si estuvieran en relieve, lo que acrecienta más la sensación de que es una figura que tiene cierto relieve. Ustedes, como dije, lo de los neumáticos, lo dejaron en un gris, pero luego dieron este tono como verde o tirando, no sé, verde, marrón, como desgastado, como si estuvieran sucios. Muy, muy parecido al original de la película, que sí que lleva este camuflaje. Quizás no sea tan, tan llamativo, sean tonos simplemente verdes, me suelo, creo, recordar, pero sí que le da un aire mucho más parecido, al menos en modo alterno, al de la película. Además, ya le digo que vean ustedes, las armas se van al mismo sitio, es todo exactamente igual y no hay ninguna diferencia. Creo que las partes metálicas, de bueno, pintura metálica que lleva aquí, hacen que resalte mucho más el resultado de esta figura. Como saben ustedes, toda la parte de la gabina es metálica y también la parte que se le queda en el pecho esté localizada justamente aquí, esta parte, y esta parte es metálica. En el modo robot se mostraré. Así que bueno, vamos a transformar la figura, a ver qué tal se nos da. La figura la vamos a transformar exactamente igual que transformamos la primera versión. Vamos a quitar el otro de aquí y vamos a empezar por separar estas partes de aquí, que es lo más peligroso de la figura, que es tirar hacia atrás y hacia arriba. Y lo más peligroso, porque ven ustedes, son piecitas muy pequeñas y me da la sensación de que podrían romperse. No quiere decir que se van a romper y se van a quedar con ella en la mano, pero sí que la sensación de que podría romperse. Y luego a mí me gusta hacer otra cosa, que es coger, en vez de seguir las instrucciones, es coger y abrir toda esta parte hacia aquí, aún teniendo el riesgo de que se nos caiga algún arma. Venga, vamos a dejar el arma aquí y ya está. Abren toda esta parte así para liberar la parte de las piernas, porque sale muchísimo mejor que no estirándola hacia abajo, que es como ordena el manual. Lo que van a hacer va a ser sacar los brazos, que están aquí metidos. Simplemente me cojan y vayan empujando poquito a poco, muevan aquí, es que ahí sigue saliendo ahí ese piote. Muevan un poco, es que recuerden que ustedes, que la transformación es exactamente igual que original, pues estas partes no quedan igual. Estas partes son parte de los brazos, por eso yo cogía y te va hacia la orilla, pero recuerden que no son parte de los brazos. Y vamos ya a separar esta parte. No sé, es que se soltó. Está bastante, bastante dura la maldita pieza. Pero bueno, esta también se fue a vivir su vida, ahora se la ponemos. Bueno, es curioso porque durante la transformación del otro no me suena que saltara las piezas. Bueno, vamos a ponérsela ya. Recuerden ustedes que van a usar un ball joint aquí y aquí, pero sí que es verdad que estas piezas quedan bastante, bastante ajustadas, y sobre todo cuando transforman de modo robot a modo alterno, cuesta un poco llevarlas a su sitio. Bueno, siente cómo hacemos, que toma la figura toda despiezada, escoge venir aquí detrás, sacar la cabeza de home, poner en su posición y meter las ruedas en su sitio. Es un test que cuesta un poquito porque están muy encajadas, y coger y poner los brazos en su posición, poner este brazo aquí y poner este brazo aquí, y coger y sacar los brazos de aquí y colocarlos tal y como deberían ir. Y con esto van a hacer lo mismo. Recuerden ustedes que es estirando un poco hacia abajo para que se libere de ese pivote. Bajamos, giramos y ponemos este brazo en su posición. Y luego este armamento que hay en la orilla lo acomodamos como buenamente podamos. Lo siguiente que vamos a hacer, pues, es subir la toma, porque no están viendo ustedes nada. Es coger, doblar esta parte aquí y subirla hacia arriba de manera que conecte esta parte aquí. Y entonces sí que vamos a coger estas partes y vamos a ponérselas. Vamos a llevarlas a la espalda, que es donde los buenos de Cubian Bao las alojaron para que no estuvieran aquí en las manos y quedan tan feas. Solamente nos queda, bueno, nos queda un poquito aún, pero vamos a encajar la cintura en su sitio y simplemente con poner los pies en su posición, lo ven ustedes, porque no se lo enseñé, lo ponen así,
y ya tendríamos la figura transformada. Vamos a encajar todas las piezas bien, porque es una figura realmente pesada, y si no la ponen en buena posición, corre el riesgo de pegarse el tortazo para el tatuaje. Bien, sí. Así que ya podemos coger y ponerla. Vean ustedes la figura en la posición que le corresponde. Pues en el modo robot, la versión camuflaje tiene exactamente el mismo problema que la versión normal. Digo, problema de estabilidad. Claro, piensen ustedes que la versión Voyager es posiblemente la llega a este por la mitad casi. Vean ustedes la Raven de este, puse la comparativa. Entonces, claro, lo que no puedo pretender es que una figura diseñada para un tamaño Voyager pueda aguantar, tener la misma estabilidad que una figura que es el doble aproximadamente. Y luego, aparte, como saben ustedes, que lleva mucho diecast en la parte del robot, todo el pecho es diecast. No se puede pretender que una figura que debería sujetar la mitad de peso con el doble peso se sujete y se pare bien. Aún así, no es una figura que se caiga al suelo sola, como pueden estar viendo, e incluso pueden intentar hacer alguna pose un tanto comprometida. Vamos a intentarlo. Hace un rato me salió perfectamente. Se sujetó, ven ustedes, que puede intentar alguna pose un tanto comprometida, pero no son figuras para posarlas así. Ya le digo que no son figuras para posarlas así debido a que no tiene un buen punto de equilibrio, es mucho peso, son muchas razones. Todo el peso, ven ustedes, está distribuido en la parte de arriba. Ven ustedes las piernas, no creo que sean delgadas, pero ven ustedes toda la parte del pecho, como es increíblemente grande para este tamaño. Bueno, por lo demás, las dos figuras son exactamente iguales, no hay ninguna variación. Vean ustedes que tiene lo mismo que la versión anterior, que las partes que deben de estar en las manos aquí se van a la espalda, que por cierto, si las ponen ustedes en su debida posición, tapan un poco más el hueco que queda en la espalda, que es el único hueco que tiene esta figura un poco más preocupante, y se quedan realmente muy bien, muy bonitas. Si dejan las manos, los brazos completamente despejados, que es lo que realmente hace que esta figura mejore muchísimo. Por lo demás, las figuras son, bueno, son exactamente iguales las dos versiones, lo único que cambia es el color. Vean ustedes que, curiosamente, la versión camuflaje pierde todos los plateados que tiene esta versión, a excepción de las manos, y esta parte es plateada, aunque en esta figura no es que fuera plateada, era un gris sin pintar, pero el problema es que no tiene ningún metálico, todo el pecho lo pierde y se le queda como esta especie de malla ahí en el pecho, y lo combinará con el haz de Doctor Who que le pondremos. Por lo demás, vean ustedes que las rodillas quedan un poco más sosas, porque quedan en ese negro, que sí que es brillante, es bonito, pero no llega a este nivel. Vean ustedes que en este nivel se ven perfectamente todas, vean ustedes qué piernas más bonitas que se le quedan a este, porque se ve todos los engranajes que forman la pierna, y en cambio a la versión camuflaje, a ver, esperemos que no se quede durante arriba ninguna. La versión camuflaje, ustedes que en ese negro no se distinguen las piezas tan bien como deberían de distinguirse. Me gustan más los acabados de una versión robot, quizás me gustan más los de la primera versión, pero más que nada porque hace que sobresalgan más los detalles, no por otra cosa, porque por lo demás, quizás el color verde de camuflaje es más bonito, pero ya les digo que se pierde un poco los detalles con este color camuflaje. Ven ustedes que las manos son exactamente iguales, ven ustedes cómo se quedan, incluso los dorados que utilizaron aquí son más bonitos, pero luego en cambio fíjense como donde sí que tiene parte pinta de camuflaje, vean como parece que se resalta más los detalles, igual que con los aquí o con los lentes plateados pierde algunos detalles de esos, con esas motas que tiene de camuflaje, algunos sí que verdad que se acrecentan más si cabe. Vean ustedes también los neumáticos, como el negro queda bien, pero ese color amarillo verdoso, una especie de amarillo verdoso, queda bastante bien en el conjunto mezclado con el verde. Se ve bastante bonito. Por la parte trasera, como ya les dije, espérense que decapitamos al pobre Home. Por la parte trasera queda muy bien cubierto ese hueco con los paneles que sacaron de los brazos, que es un detalle que no sé por qué a Abro no se le ocurrió, porque queda bastante, bastante mejor. Vean ustedes que algunos detalles cambian, aquí es plateado, ese es verde, pero sigue siendo la misma esencia de la figura.
Bueno, si vamos a la parte delantera, vemos que lleva las armas igual en las piernas, lo cual me parece un detalle muy muy bueno, siempre me gustó ese detalle, y que las armas se le pueden poner exactamente iguales y las armas son iguales, puede poner el cuchillo en el mismo sitio. Aquí en esta parte se le puede poner el cuchillo sin ningún problema, si no se calla, ¿no ve? Ya empieza a tener algún problema de estabilidad. Ya digo que en cuanto le pongan ustedes armas y cosas así, la estabilidad queda bajo medida. Claro, piensa usted que mete más peso arriba, por poco pese la arma. Bueno, quiero que noten ustedes también que las armas son exactamente el mismo tono. Hubiera dado un tono camuflaje, hubiera ido más acorde con la figura. Pero no, decidieron poner las mismas armas y se pueden guardar en el mismo sitio. Pueden coger y ponerle esta aquí también, por ejemplo, como era la primera versión y como lleva el original. Pueden ponerle esta, por ejemplo, aquí en los lados de las piernas, por ejemplo, y en general todas las armas, ya digo, son iguales. Vemos que está bien, los dos super cañones que lleva son también iguales, al mismo tono, todo. Se puede poner todas las piernas, no voy a poner las armas porque ya ven ustedes la otra versión, pero que sepan que las armas y todo es todo exactamente igual, no hay diferencia alguna. Lo que sí que vamos a ponerle va a ser ya el lado Doctor Who, lo vamos a poner fuera de cámara, pues ya ven ustedes lo arriben como se quedaba, y así ven cómo se queda armado. Vamos a ver fuera de cámara, porque como usted es una muy muy puñetero de poner, y uno desespera un tanto por el app, así que les espero ahora mismo con el app puesto. Bueno, después de estar 15 largos minutos poniendo estos apps a la figura, 15 minutos que se me han hecho eternos de verdad, uno se pregunta si las terceras compañías no nos están estafando y robando a mano llena con estos apps. Yo digo porque este app es exactamente igual que el que tiene el que vende Doctor Who para estas figuras. Para estas figuras no, para la versión Voyager. Y ese app, si no recuerdo mal, salía sobre $30 o algo así. $30 por dos pedazos de plástico que están retorcidos, como ven ustedes aquí, están retorcidos, no enganchan bien, se sueltan completamente, tienen unas sujeciones horrorosas, horrendas, y dan más que pena. Se lo digo porque cada una de estas figuras en el mercado chino vale unos $15 ya con este app que están ustedes viendo. Entonces, pagar $30 por un app que es patético, se me hace una absoluta barbaridad y un robo a mano llena. Ya digo que después de estar media hora pelando, por ejemplo, ven ustedes aquí, en las 12 horas pasa lo mismo, no sé si van a apreciar ustedes, pero miren, ven ustedes los pivotes ese de la orilla, no, en esta sí engancharon, pues no engancharon, pero es que resulta que cuando uno engancha una pieza, se da cuenta de que se ha soltado la otra, y cuando va a enganchar la que se ha soltado, entonces se suelta la que ha enganchado previamente. Entonces ya hay un momento que uno dice a la mierda, y lo deja simplemente así, porque se cansa de estar tirando por sitio o para lado para otro. Decirles que con el app puesto quedan realmente espectaculares, queda mejor el camuflaje, pero claro, en esta parte, en la versión normal estamos tapando toda la parte entre la tercera que lo hacía más bonito, pero en esta parte eso daba lo mismo. Entonces con todo esto así, con ese color, se queda más bonito y hace que la figura resalte más. Tiene los mismos accesorios, las dos granadas, tiene aquí las balas, tiene aquí esa especie de granadas, pero granadas de humo, no sé exactamente qué serán. Son exactamente iguales, pero digo que por el color resalta mucho más la versión camuflaje, y con esto puesto, el camuflaje se queda muy, muy bonita. En las instrucciones no pone exactamente cómo colocarlo, entonces lo coloqué de dos maneras. No sé si van a apreciar ustedes, pero aquí dejé estas piezas por fuera. Vean ustedes, esta pieza la dejé por fuera y aquí en cambio las metí por dentro para que ustedes vieran las dos perspectivas. Por la parte delantera da casi lo mismo, sí que es verdad que si no vamos a la parte trasera, en la versión camuflaje, al ponerlo, a ver, que no se nos desmonte la, por favor, porque si se me desmonta puede ser que lo tire a la basura, porque ya hay un momento que uno se cansa de que le vendan porquería a precios de oro. No lo digo por esta figura, pues sí que lo digo por lo de Doctor Who, estoy un poco cansado.
Vean ustedes que en esta versión, bueno, esta versión, en esta forma de ponerlo, las placas pueden seguir tapando ese agujero y se queda realmente bien. Home se va a quedar un momento a otro, espero que no se caiga. Y en cambio, aquí no nos dejan tapar el agujero y se queda mejor en esta versión. Yo digo que les puse los dos ejemplos para que ustedes lo vieran. Yo digo que las sujeciones estas que le pusieron son horrorosas, no funcionan para nada y nada más hacen que uno se enfade y lance improperio mientras trata sin ninguna clase de éxito de sujetarle. Yo digo que quedan muy muy bien, pero si tiene usted la figura Voyager, de verdad no se gasten 30 euros en estos, porque es para matarlos. Si se gastan 30 dólares en esto, es realmente para matarlos. Por lo demás, muy bonita la figura, y ya si le ponen todas las armas, se queda realmente espectacular. Pero con esta barriga se queda muy muy bien. Bueno, ya solo falta esperar la versión 2.0 de Weijian, que se supone que va a traer muchas mejoras, aunque sí que es verdad que el tamaño va a ser el de Weijian, no el de Kubianbao, que es el que realmente a mí sí me hace escala con los clase líder, o incluso con el M01 Commander se me hace muy, muy buena escala. No sé por qué, de verdad, sé por qué Weijian no hace el home más grande para hacerlo a escala con su M01 Commander. Simplemente con esta escala hubiera estado dibujar con ustedes que ni quieren comparativa de escalas, vean la review de esta primera versión, porque ahí hice todas las comparativas y no es necesario en esta volver a hacer hincapié en las mismas cosas y que la review se nos fuera otra vez a los 50 minutos o algo así. Bueno, les dejo con esta imagen. Yo no voy a poner las armas porque yo sería estar otro rato más poniendo armas y armas, pero bueno, que sepan ustedes que queda muy bonito. Sí que se los recomiendo. Ya pueden elegir la versión que ustedes más les guste, tanto la versión normal como la camuflaje. No sé, a mí me gustan las dos, cada una tiene lo suyo, aunque sí, que la versión camuflaje quizás tenga más pros que la versión normal, pero eso ya dejo a su libre elección. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la Reven y, como siempre digo, comenten, comenten, comenten y voy a comentar. Venga, amigos, un saludo y hasta luego.